Hola, bienvenidos a este programa. Si pongo de pie, voy a decirlo, weón. Te noto alegre, weón. Te noto alegre. ¿Qué pasa con tanta energía que brota, weón, de vos hoy día? Siempre soy alegre hasta que empiece esta cagada de programa. Por supuesto, hoy día estamos preparados para ver una maravilla ahí, ya, con mi polera así, súper metalera, carcas, weón, para ver San Cocay. Oye, tengo un dato, pero maravilloso, maravilloso, porque esta fue una de la segunda serie que hizo Hiroyuki Sanada a los 18, pues, weón, a los 18. Este weón nació en el 60 y su primera película la hizo a los 14 años, ¿cachai? Y de las películas más conocidas de Hiroyuki Sanada, weón, tenemos, ¿cachai? The Last Samurai, el último samurai con Tom Cruise. Estoy yo. El samurai del atardecer. Del ocaso, weón. La otra, muy buena también, que hizo, es Royal Warrior, que sale con Michelle Yeoh. Shogun Ninja, po, weón. Yo la tengo en Blu-ray, esa weá, po, weón. Tengo Shogun Ninja, Royal Warrior, Twilight Samurai. Mira, aquí este My June Story nos dice que sale en Ringu también. En John Wick 4 se supone que aparece este weón. ¿Salió en Lost? ¿En Lost dice que My June? Aparece en una serie que se llama Westworld e interpreta un personaje llamado Musashi. Ya, yo creo que estamos listos. Vamos a prender la tele. Ojalá no los caguen el coco. Y empezamos con el episodio 1. Nos vamos. Sí. ¿Escucha bien? Sí. Es más, yo acabo de ampliar la pantalla. Suena como el ojete. ¿Tu compadre? Nosotros teníamos, cuando chico, a una amiga le decíamos Simón. Imagínate. Era cómo... linda. Pero, bueno, era fea, pero era la más fea del grupo. ¿Cachai? En los créditos ahí apareció Rodrigo Barraza, pues weón, ¿no? Ya, pues ya sabemos si los weón por copyright tenemos los copyright ahí mismo. Barraza, culiao, no. Mensaje del espacio. En los años 70 del calendario espacial, los seres humanos de la Tierra tuvieron que emigrar a otros sistemas de la galaxia. No pudimos encontrar nada. Estos son los papás de los Power Rangers. Bueno, de hecho, Ultraman. La ley de la familia Gen. ¿Qué significa la familia Gen? Lo mataron por una radio. Viene con el cordelito tirando la nave. Viene en pana. Se dedican a conquistar planetas. Son como los centrales y los buenos. Siempre los buenos quieren conquistar la Tierra, ¿no? Cuando el planeta está totalmente... Tan buena que es la hueá. Como que si fuera tan buena. Bueno, la Tierra es la raja. Lo malo son los hueones que están arriba. ¿Sí? Sí, por eso quieren eliminar a todos los hueones. El séptimo quinto sistema solar está amenazado por la fuerza Gamma. Los ¿qué podrán hacer para salvarlo? ¿Acaso Ryu y su extraño amigo Simón? Y lo extraño amigo. Quiero. Me tinca que este weón, lo único que remasterizaron fueron los títulos, pues weón, porque lo único que se ve mejor. El audio suena como el ojete, pues weón. Me conformo con una nave impresa. Yo tengo la nave por ahí, me la compré otro día, pero. Pero me faltan las naves chicas. Casi caga. ¿Qué te dice Darjo lo que diste? Te faltan las dos naves. De ahí averiguamos que la weá se hacía así, ¿sí? y se ponen las dos naves. Claro, que debía apretar el botón y la weá saltan así, como cohete. Salta, y se pierden. No, de hecho, ahí tiene otro botoncito ahí. Que lo pone justamente aquí, para eso. Sí, pues, para que se pierdan. Y se pierdan. El doblaje de cheque en español lo hizo Alfonso Obregón. Nació el 29 de julio del 60, fue emitido en Chile. Entre el 80 y el 81, la primera vez que la dio el canal 13. Y después, entre el 84 y el 87, la dio UCB Televisión. Datitos curiosos. La canción que nosotros escuchamos, San Cocay, no es la canción original. No. Está basada. Esa es la versión francesa. Sí. La serie fue producida por Toei Animation y se emitió con el nombre original de Uchu Kara no Meseshi, Jinja Taisen.
en una temporada entre 1978 y 1979. Es la secuela de la película Message from the Space, que usted la va a encontrar gracias a Punto Reflex y Reflex Fansub, japonés con subtítulo en español. Ah, buena. Porque el Blu-ray original vino solamente hablado en inglés. Y papá le puso el audio en japonés. Papá. Ya, pues, veamos el capítulo final entonces, ¿no? Ya, pues, dale, estamos. Prendemos la tele y... ¿cómo está? Corremos los hueones. Ah, ahí está Yato con las florcitas más falsas que la chucha. Flores espaciales, hueón, no falsas. Ah, son espaciales, ¿no? Que parecían falsas. Sí, pues, hueón. Parecen de plástico, pero son espaciales. Ya, va a ver el capítulo final de Sankukai. Final. Episodio final. Otra vez la canción. Claro que lo comparé con el japonés. Mi amiga Simón. No creo que esté viendo esto, así que. No, pero. Estoy listo para la fula con los comentarios, weón, de lujo. No, tú te la hice una veneca. Pero Loxe ya nació con cuerpo de mujer y alma de demonio. Más allá. Además. ¿Cómo crees que podrás escapar? Bueno, si se las pasó Sofía, la weón. Está incomodato. Claro, me voy y me la llevo. Su pasión, más allá del tiempo y del recuerdo. Fin. Cuando yo la subtitulé, los weones tenían la gema del hombre, del cielo y de la tierra. Claro. Y tenían que hacer un triángulo para poder derrotar la weá. Claro. La parte apaga que la weá y... Ya, ese jefe. Ya. Sí, pues a ver la weá, pues sí. Cuando lo subtitulé, la weá no funcionaba porque tenía que funcionar con la gema que tenía Sofía aquí, po, weón. Que esa era la gema de la vida. Y por eso ella se tiene que sacrificar para que la weá muera. O sea, los weones tradujeron como el hoyo. Como el pico. Para los que no sabían, no lo saben. Claro, la bebé es que en una parte le muestran aquí cuando dice ya me tengo que ir porque... Sí, pues le hacen un close-up al esclavo. Ahí Cheque le dice que la única forma que funcione es que ella, con su gema de la vida, ella se sacrifique. Y por eso los buenos dicen tanto, Sofía. Esto sería todo el capítulo de Videoclub de Punto Reflex. Espero que les haya gustado. Y si no. ¡Qué también. Bueno también! ¡Qué bueno también! ¿No? Qué suscríbanse, bueno. Porque somos claro. Pocos. Mientras más seamos, con más ganas lo hacemos, ¿eh? Y más me pongo a subtitular, wea. Sí, no, igual ¿no? Lo hacemos con todas las ganas del mundo, porque igual, para mí, volver a verla, weón, es entretenidísimo, ¿cachai? No, ¿no? Así que, gracias, muchachos. Gracias, Mayuke Story, por estar presente en el excelente capítulo, dice. Darkhold, gracias también. Coquemaster, muchas gracias. Y todos los demás que nos están viendo sin comentar. También muchas gracias por estar viéndonos en este día miércoles, en el cuarto capítulo de Videoclub de Punto Reflex. Ya arrendaremos más. Así que gracias, así nos vemos el viernes en el bonus track. Nos vemos justamente el viernes en bonus track. Gracias por estar acá, nos vemos y chao pescado.